Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levillator y estamos aquí en El Origen de un Héroe, la nueva serie que subí hace poco el tráiler y no habéis sabido mucho de la serie y eso ha sido porque no he explicado nada, vaya, en el tráiler se deja muy abierto. ¿De qué va a ir la serie? Bueno, la serie solo habéis visto que es así un castillo, no sé qué, se veía el mod Console Live y es porque voy a hacer una serie hardcore. Pero va a tener 3 mods. Voy a explicarlo. Aquí pone 6, pero pones por los 3 del Forge. Voy a explicarlo. Forge for Forge. El mod Rey Minima, porque me quería poner el teleport y o el backpack. Pero como los dos craseaban, al final me he puesto el minimap. Como. Pues, como para. No sé, el minimap. El Comes Alive, pues ya sabéis de qué va. Es este que te puedes hacer familia, hijos, mujer. Más o menos la serie se va a centrar mucho en este mod y en el segundo, el More Achievements. Este mod lo que hace es añadir logros, o sea, cuando abres el este de logros, lo que la gente no suele hacer, pues te da unos 120 logros más. La idea es completarlos todos estos y los del Comes Alive en hardcore, o sea que no puedo morir. Esa es la idea de la serie, ese es lo que va a ser la serie en principal. Vamos a ver, quiero que sea de estas de 100, 200 episodios, pero a quién quiero engañar, no va a ser así. Así que vamos a crear el mundo. Quiero tener hijos y estas cosas para... Me hace gracia porque una cosa del hardcore es que... Y el Comes Alive es que si mueres en hardcore, te conviertes en tu hijo. Esto va a ser el origen de... Joder, de un héroe. Muy bien. Modo extremo. Vemos como aquí... No dice nada. Y vamos allá. Vale. Ah, por cierto, tengo que explicaros una cosa de los logros. Ahora cuando aparezca. Porque es un pequeño error del Forge 1.6.2. Porque no me lo instalé bien. O que no me lo instalé bien, no. Algo pasó que no... Ahora lo veréis. Y bueno, veamos qué de larga es esta serie. Me tengo que hacer un reino. Tengo que completar todos los logros. Vale, a ver. Empezamos. Género masculino, ese es el Comes Alive. Levillator. Y todo esto siempre sí. Preferencia chicas. ¿Ya estamos? Vale, muy bien. ¿Veis cómo no me aparece lo de pulsa E para abrir inventario? Eso es porque, no sé por qué, hay algunos logros que me los da hechos. Por ejemplo, ya he puesto hierro. Ya tengo un horno. Ya tengo diamantes. Ya he ido al Nether. Ya he matado al dragón. Todo esto no lo he hecho en realidad. Pero no sé por qué me lo da. O sea, me lo da como ya he hecho. Los logros que no están hechos y que están en inglés, Time to dig, todo esto, es porque lo que está en inglés es lo que no he hecho aún. O sea, los del otro mod, vaya. Veis que hay un montón. Después está Comes Alive, que también hay que hacer un montonazo de cosas. Este logro, hay que hacer un montonazo de cosas. Esto es divertido porque son logros de morir. Tienes que morir en diferentes formas. No lo voy a hacer porque estoy en hardcore, entonces no puedo hacer nada de esto. Y esto es de conseguir cositas, una seta o cosas así. Vale, y volvemos a Minecraft. Vamos a empezar la serie, vamos a empezar normal. La primera idea de la serie va a ser encontrar un pueblo. Una vez que encontremos el pueblo, la serie puede empezar. Las cosas se empiezan a hacerlas cuando encuentre un pueblo. Y del pueblo hacia afuera empezaré con las cosas. Lo primero, a ver si no crasea mucho. Vamos a conseguir las cosas. Un arbolcito entero. A ver. Mira, una oveja. Mira, una manzana. ¡Qué suerte! Nunca, casi nunca. Pocas veces he conseguido manzanas, ¿eh? A ver. He oído ovejas por aquí y me ha hecho gracia porque necesito ovejas. A ver, vamos allá. Comenzamos con lo que se empieza. Vamos, mira, hay ovejitas. Se hace un hacha. Me da un logro, ¿ves? Time to chop trees. O sea, hay que empezar con los logros. Mira, hay ovejitas. Vale. Seguimos por aquí. Una palita. Y, ¿veis? Time to dig. Y un pico. Lo primero es lo primero. Y ya que estamos, vamos a hacernos una azada. Y así ahorramos tiempo, porque tarde o temprano habrá que hacerla. Vale. Vamos a empezar con las... Mira, me ha dado el árbol. Con las ovejas. ¿Dónde estás? Ven aquí. Quiero mi cama. Quiero una cama. Vale, tenemos una. Tenemos otra. Y tenemos otra. La cama, lo bueno de la cama es que la vamos a poder llevar todo el rato en la mano. Porque como es... Que siempre es como es hardcore, pues mira, podemos llevarla cuando queramos y a donde queramos.
Mira, veo ahí una cantera. La mar de maja, ¿verdad? Mira, qué bonita la cantera. Vale, mira, semillitas de árbol. Vamos a ir, yo creo que hacia allá. Hacia la cantera. A ver qué podemos picar por ahí sin que nos maten mucho. Vamos a editar también toperrones de madera, de carbón, de un montón de cosas. La idea de la serie es no morir. Encontrar un pueblo, casarme, encontrar mucho oro. La serie también necesita un montonazo de oro. Mira la cantera. Mira, oye, Dios mío, falta generación. Mira qué guay la cantera. Mira, hay lobitos. Vale. Cogemos un poco de piedra. Hay lobitos, también... Bueno, tengo que pasar de ellos, porque... Ahora no estamos por la labor de los lobitos. Vale, yo creo que vamos a ir así, hacia el norte. Ni no, ni no, ni no, ni no, ni... ¡Hola! ¡Un pueblo! ¡Oh! ¿Tan pronto? Di que sí. Di que sí. ¡Claro! ¡Ay! Se comen a las ovejas, tío. Menudo estereotipo del lobo que se come a las ovejas. Mira, ¿ves? Comida para la noche. ¿En serio un pueblo ya tan cerca? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Qué suerte! ¡Me cago en! ¡Qué guay! ¡Míralo! Pues ala. Aquí, pues ya está. Ya está. La serie está terminada. Mira, creo que hay un logro que es... Mira, ¿ves? Welcome to Minecraft. Consigue tierra. Casi todo lo que hagamos ahora nos va a dar logro, ¿eh? Mira qué guay. ¡Un pueblo! Pues ya está. Voy a vivir aquí. Ya está. O sea... ¿Para qué más? Mira, tengo que buscarme mujer. José Vicente, el bibliotecario. A ver. Son nombres muy españoles también. Miguel Gandalú. Hola, Miguel. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Miguel? Me tengo que encontrar una mujer. Pero no será hoy, ¿eh? Tengo que buscarme una mujer. Pero con paciencia, ¿eh? Mira, ya voy a poder hacer... Ya cultivos y estas cosas que se hacen siempre. A ver, ¿dónde está el herrero? Que en casa... ¡Oh, hola, Leviator, ¿verdad? Sí, hombre, Leviator, para servirle. ¿Dónde está en casa de herrero cuchillo de palo? A ver, no hay herrero. No hay herrero en este... ¡Ay, va, me muero de hambre, tú! No hay herrero en este pueblo. ¡Oh! Bueno, creo que voy a vivir aquí igual. Mira, guardias. Creo que voy a vivir igualmente aquí. Pero me estorba que no haya herrero, ¿eh? Me estorba un poquito. Bueno. ¿Cuánta madera tenemos? Es que no tenemos nada. Quería empezar así con la edificación de mi casa. Porque es que no sé. Tengo que... Aunque viva aquí en el pueblo, tengo que empezar a explorar el mundo. Creo que mi casa voy a hacerla aquí. Y a veces en survival, ¿eh? No como en... Caballero. Joder, no, aquí no. Que estoy encima de algo, de una dungeon o algo. Lo estoy oyendo. Míralo, un montonazo de zombies aquí abajo. Un montonazo. Dice que a lo mejor habrá uno o dos. Vaya. No me beneficia nada. Míralo, ahí está. Uy, va, 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 va. A lo mejor solo ayuno. No tengo la suerte y solo ayuno. A lo mejor es una mina pequeña. Uf, no, unas narices. Una mina bien grande, ¿eh? Pues nada. Vale, aquí no se vive. Vale, a ver. Muy bien. Creo que nos vamos a hacer la casa por aquí. De momento... vas a coger madera. De momento vas a coger madera porque va a ser lo necesario. Nos iremos a picar. Y este va a ser nuestra... También necesitamos un montón de comida. Que hay cerdetes. Los cerdetes nos van a servir un montonazo. Muy bien, genial. Necesitamos un montón de comida. Y yo creo que vamos a hacer vida ahí. Mira, level up. Ah, eso es por el nivel. Qué guay. Mira, ahí va, se va con la espada. Le vamos a dar hachazos. Y vamos ahí a craftear. Es que de momento no me puedo hacer la casa provisional aún, porque es que no sé exactamente dónde meterla para que esté bien, porque el lugar donde decir la casa tela, complicado. Vale, pues qué suerte que haya tenido un pueblo
Nada más empezar, la verdad. Aquí ahí es otro pueblo. No me jodas. Míralo. ¿En serio hay otro pueblo ahí? Míralo. ¡Qué grande! Míralo. De desierto. Vamos a ver si ahí sí que tienen herrero. Pero, ostras. Ah, pues me va a venir genial porque hay logros de nombra 100 caballeros. Y 100 caballeros en un pueblo no puedo nombrar. Entonces, teniendo un pueblo al lado del otro, expandiré mi reino cuando sea el rey. Mira, vale. Espérate. Espérate, porque aquí hay cosas interesantes. Mira, hay vaquitas. Aquí hay cosas muy interesantes. Vale, y ahora ya podemos empezar a ver bien los logros. ¿Ves? Ah, vale, cuando consigues un nivel te das un mini logro. ¿Dónde está esto? A ver. Creo que por aquí. Míralo, aquí está. ¿Ves? Son logros así aparte. Tienes que conseguir tantos niveles. ¡Ay, pollito! Pollito, la que lías, pollito. Vale, vamos a ver al herrero. A lo mejor mi mujer está aquí. Es una nómada del desierto, mi mujer. Estoy viendo que me voy a morir de hambruna. Mira, aquí está el herrero. Vale, muy bien, aquí no hay nada. Pero aquí que hay, aquí que hay, aquí que hay. ¡Oh! Esta va a ser la serie más fácil. Que estoy en hardcore, ¿qué importa, hombre? Nada, vas a sobrevivir milenios aquí. Quemado y una espada de hierro, tú. Qué bueno, ¿no? Bueno, mira, a ver quién es esta. Dios mío. ¡Ah! Fea. Pero yo en una mujer no quiero belleza, ¿eh? Yo quiero... Yo quiero inteligencia y saber... O sea, inteligencia y simpatía. Eso es lo que más veo yo en una mujer. A ver. Vamos a ir. De momento, yo creo que mi pueblo, el pueblo principal va a ser este, el verde. El que está en el verdor. Luego ya, pues como hemos tenido la suerte de tener el otro, ya veremos dónde estamos. A ver. Voy a coger un poco de tinte. Creo que voy a este a hacer tinte, ¿no? ¿No? A ver. ¿No? ¿Seguro? A ver, logros. Me suena que había uno de hacer tinte. Ah, no. Había confundido con la glowstone, tío. Bueno, a ver. Caballitos, también, no sé. No, nunca me han gustado los caballos, ¿eh? No. Vale, vamos a replantar. Empezar con los cultivos ya. Vale, tiempo de una mentira. ¿Era mentira? No sé. Solo sé que estoy consiguiendo... Vale, replantamos. Es necesario replantar, ¿eh? Si van a ser estos mis cultivos, que a lo mejor luego no, a lo mejor luego tengo cultivos de monarca privado. La idea es ser el rey en un castillo. Entonces vamos a empezar haciéndonos una casita así un poco de mierda. Y luego a ser el rey. Tengo que concentrarme un poco más porque este episodio no me va a poner a ir a coger madera. Porque esto va a terminar ya. Así que yo creo que con que nos hagamos aquí la casica, así con un poco de 47 tablas, pues no necesitaremos más. Vamos a prepararnos para dormir. Los episodios no me van a sentar tan cortos, ¿eh? Este, no sé si hemos llegado a 10 minutitos. Pero la idea es que sean de esto, de lo típico, 20 o... Sí, mira, una cuevecita. También me va a venir muy bien. De 20 minutitos. Así que de momento voy a vivir aquí. ¿Hay alguien viviendo? Oh, Dios mío. ¿Y esta? Verónica la minera. Joder. Está para Josema. Vale, hay que dormir. Que no vengan bichejos. Hay que dormir. Vale, una cama. Lo bueno es que la cama, ya no sé si lo he dicho ya o no. Puedes llevártela allá donde quieras porque la idea es... Que como no puedo morir, o sea, como si muero se acaba, pues la cama la puedo quitar y hacer lo que quiera con ella. Porque no voy a respawnear en este modo de juego. Así pues, damas y caballeros, yo creo que lo vamos a dejar por aquí para ser el primer episodio. A ver, es muy corto, este ha sido muy corto, pero... No sé, tendría que ver a ver cómo reaccionan ante mi presencia. Y bueno,
Pues nada, esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima, like y suscribiros. Voy a seguir con la serie, va a quedar muy guapa. Y... abierto la puerta. Mira qué puerta más mal hecha. ¡Adiós!